Hola a todos, soy Maxi, bienvenidos a una nueva entrevista graciosa. En esta ocasión me encuentro con un youtuber muy conocido y que evolucionó muchísimo estos últimos años, así que saluda. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí van a tener su canal, ¿en dónde? Aquí abajo, en primera línea de la descripción. Claramente, y sí, soy consciente que le estoy dando promoción a un youtuber con 1 millón de suscriptores. ¿Y qué? ¿Eh? Ah, sí me gusta, ¿no? Bueno, empecemos con el video. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Estas cosas se deben saber. Bueno, pero es que no se sabe, esas dos O confunden bastante y bueno, qué sé yo. Bueno, ¿qué querés comentar algo de que antes de que empecemos? Que no ha empezado nada bien. Bueno, ya sé que no ha empezado nada bien, pero te has enterado algo o básicamente venís por la promoción. Básicamente es eso. Really, nigga. Pero ya, ¿en serio? Básicamente es esto, luego no hay mucho más. Bueno, comencemos con la entrevista, la más. Esto es una entrevista seria, ¿vale? Esto es una entrevista cera, cera. Es una entrevista cera, bien, ya comenzamos bien. Madre mía. No, pero va, no te rías, que encima putamente reí, pero motivas mi. No, así no se puede, no se puede. Bueno, comenzamos con la entrevista, ¿ya querés? Sí. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es tu deporte favorito? La batalla de gallos. Ah, sí, los freestyle, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál son esas? Son dos gallos que se enfrentan, tienen 1 minuto. Ah, literalmente batalla de gallos, digamos. Pues sí, la verdad que sí. ¿Y hace cuánto que te gusta esto? Hace casi 4 años. Es una cosa que me gusta a mí bastante. Ah, sí, mira. Tampoco es nada de otro mundo. No, claro, es algo muy normal. Yo he nacido y antes de conocer el fútbol, básquet y rugby, he ido a ver, mi primer deporte que he visto ha sido eso, la batalla de gallos. Hay dos gallos acogotándose hasta el final y el que muere se lo come. Los niños de África. Madre mía. Perdón, tiene que hacer ese chiste. Madre es muy mía. Negro, pero lo tenía que hacer. Perdón. Siguiente pregunta. ¿Qué youtuber es tu amor platónico? De el Rubius OMG. No sabía, el mío también. Me enamoré de él. Bueno, pasemos de pregunta. ¿Personaje de la infancia favorito? Campanita. Pero ¿qué? Porque yo qué sé, es lo que me gusta. Pero a nadie le gusta. Pero a mí me gusta. Love is real. Real is love. Really, nigga. ¿Y Dragon Ball? No me gusta nada. ¿Por qué? Tiene un montón de problemas, tiene fallos, ha cambiado cosas, está yendo a mal, está yendo a peor. Entonces por eso te gusta Campanita, ¿verdad? Bastante. Bueno, ¿qué compras con el partner? Gemas de Clash Royale, dinero para la Play, para la Xbox, para Steam, y luego ya Play 4, juegos, cosas así. Ah, mira vos, te da mucho, la verdad, ¿no? Mucha money, bitch. ¿Y no compras barcos y no? Por tener un mínimo de respeto, no se puede hacer eso. Claro, por respeto a tu público, tenés que gastar, invertir en tu propia empresa, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué opinas del tema de Caranchoa? No tiene mucha importancia, pero de verdad que me dio mucha rabia. ¿Y esa cachetada ahí más fuerte que una bomba nuclear? Rime bastante. ¿Qué te broma, hombre? ¿De qué vas tú? Que no te lo digo. Snoop Dogg. Really, nigga. Hiroshima y Nagasaki quedan un poroto al lado de esto. No tiene mucho sentido. Bueno, ya has hecho larga la entrevista, ¿no? ¿Cuántas preguntas llevamos ya? Casi 20 preguntas. ¿Qué? No, tampoco para tanto. Llevamos 5 gatas que vos contás. 1, 2, 3, 20. ¿Cómo contás vos? 1, 50, 20. No, está malo. Ese está malo. Chiste malo. Bueno, igual ya se ha hecho bastante larga, así que ¿qué opinas vos? ¿Ya tendríamos que terminar? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, antes de decir, tenés que decir la frase más filosófica que conozcas. Balas lo ha dicho, vos lo tenés que decir. ¿Cuál es la frase más filosófica que conoces? La página de recomendados recomienda. Oh, por Dios, no sabía. Has abierto mis ojos. Bueno, gracias por haber estado en el video. Nos vemos. Adiós. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, no olviden darle me gusta, comentar, suscribirse y sobre todo compartirlo con 5 amigos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, les va a agarrar un paro cardiopulmonar respiratorio de la zona izquierda de los pulmones derecho, ¿ok? No sé si lo entienden, pero yo sí. Bueno, nos vemos. Adiós.
trabajando duro. Finalizo una etapa, el mejor año vivido. Historias buenas, otras malas que yo he recorrido. Amigos perdidos, Bilo y Daisy están conmigo. A pesar de que se fueron de este mundo en un suspiro, no voy a olvidar tanto tiempo compartido. Hoy sí tengo miedo al futuro y